nosotros llevamos aquí ya casi como año y medio o Vamos, dos, vamos para 2 años. vamos para 2 años. Inicialmente llegamos con, como llega todo el mundo aquí, con muchos sueños en la cabeza, pero se da cuenta cuando llega aquí que las cosas no son como Que uno se las imaginaba. no, y la ciudad es muy grande, empezando por eso, porque toca pararse a conocer es mucho, mucho más difícil que en Barranquilla, que es más pequeño. Acá es, toca trabajar muchísimo más. Hay mucha información que le llega a uno y lo enriquece como persona y como músico. Y pues yo creo que las últimas cosas que se están haciendo, pues se refleja eso, la influencia musical que tiene una ciudad capital como Bogotá. Estamos ensayando mucho, componiendo de una manera diferente. Estamos trabajando con nuevos elementos con los que no habíamos querido trabajar antes y no habíamos tenido la oportunidad. Seguimos tocando ska, seguimos tocando punk, seguimos tocando géneros que inicialmente fueron con los que nos dimos a conocer. Las canciones llegan todos los días, nuevas canciones, y con la llegada de las canciones, más inquietudes sonoras que se van resolviendo con la investigación, con la experimentación y tocando y dándole. Hey, buenas noches. Uno se cree como Madonna. Uno llega como una virgen a buscar la fama y la fortuna y lograr tocar en Europa, en Yuna y todos esos lados que la música y la cultura la valoran más y la aprecian más y es mejor pagada, es mejor tratada y de todo.